sigue para navegar. Los directores de cine Christopher Nolan y Paul Thomas Anderson han encabezado una propuesta dirigida a los fabricantes de televisores para reclamar que sus aparatos no incluyan funciones de estabilización de movimiento activadas por defecto, por considerar que alteran sus creaciones. El Sindicato de Directores de Estados Unidos ha difundido el contenido de esta solicitud, a la que se han unido a través de una carta que han distribuido entre sus miembros. La petición fue dirigida a la Alianza UHD, formada por fabricantes, estudios cinematográficos y compañías tecnológicas. En ella solicitan utilizar las nuevas tecnologías de televisores para asegurar que los espectadores vean desde sus casas películas y series de la forma más parecida posible a las intenciones creativas originales de sus autores. La estabilización de movimientos es una función que la mayor parte de los fabricantes incorporan en sus televisores de fábrica, que suaviza los movimientos y les da una apariencia más fluida al aumentar el número de fotogramas mediante interpolación. Está orientada a contenidos como transmisiones deportivas, comedias o telenovelas. La estabilización de movimientos suele encontrarse activada en los televisores de fábrica junto a otras funciones que potencian el color o el brillo, alterando también la imagen original, con el objetivo de mejorarla. Aunque resulta posible desactivarlas a través de los ajustes del televisor, los directores de cine han llamado la atención sobre estas características que consideran que hacen aparecer en televisión los contenidos de una forma distinta a como los autores los terminaron y critican que se usen de forma predefinida. Alta densidad,